Bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más a este espacio Voces de Mujer. Somos una producción de Voces en Libertad, alianza de más de 30 medios independientes del país que tenemos el propósito de romper la censura. Soy Jennifer Ortiz, recuerde compartir y comentar este contenido para que más personas estén informadas sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Hoy tenemos una invitada muy especial. A mí particularmente me complace mucho poder volver a verla, aunque sea virtualmente, después de tanto tiempo. Ella es Ana Laura Sequeira, periodista nicaragüense, muy apreciada por la audiencia. Y se te extraña, Ana Laura, en las pantallas de televisión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Jennifer, por esa introducción tan afectuosa. Para mí es un verdadero honor estar compartiendo en esta mañana en la plataforma Voces en Libertad. Y felicitarlos antes que nada por continuar sumando esfuerzos para mantener informados a los nicaragüenses en un escenario tan difícil como el que se ha encrudecido a raíz del 2018. Gracias por la invitación. Y es un gusto también para Laura, mí saludarte a vos y a toda tu audiencia. Gracias, Ana Laura. Gracias a vos de verdad por aceptar nuestra invitación. Sé que estás muy ocupada. Han sido años muy difíciles para todas las personas que se exiliaron. Tu caso particular, 100% noticia, bajo una intensa persecución policial y judicial. Y bueno, tuviste que partir, así era como debía de ser, porque desafortunadamente estamos en una profesión que hoy se considera un delito. Ana Laura, estamos en un contexto muy difícil. Este año es electoral y para muchos hay un panorama bastante sombrío. Algunos más pesimistas aseguran que será un año incluso más difícil que 2018. Desde allá, desde tu exilio, donde te encontrás, ¿qué es lo que se percibe por parte de la comunidad exiliada? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué expectativas tienen con relación a estas elecciones que se avecinan? Antes que nada, Jennifer, yo quiero expresar desde mi experiencia acá en Estados Unidos y con mis compatriotas con los que he tenido la oportunidad de conversar, de rodearme, que existe aún una enorme voluntad por continuar creyendo en el movimiento de insurrección popular vivido en nuestro país en abril del año 2018. Esa esencia que nos motivó a la inmensa mayoría de nicaragüenses a sumarnos en las calles para exigir cambios democráticos y cambios estructurales en todos los aspectos de nuestro país continúa firme. Sin embargo, los últimos acontecimientos hacen crecer el descontento entre los nicaragüenses no solo en el territorio nacional, sino también en el exilio. No únicamente acá en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Vemos nicaragüenses hoy por hoy exiliados en cualquier rinconcito del mundo y obviamente hemos esperado una posición más beligerante por parte de las personas que han asumido el rol público de opositores en Nicaragua. Se ha visto mucha desunión, mucha falta de beligerancia, falta de voluntad incluso, para fortalecer y de una vez por todas consensuar esa unión tan necesaria para ir a un proceso electoral. Otro punto que definitivamente es alarmante es que se está hablando de ir a unas elecciones cuando no han existido cambios ni reformas en el Consejo Supremo Electoral. Entonces creo que estamos asumiendo un escenario bastante desafiante, bastante arriesgado, si se pretende ir a elecciones donde no han habido reforma al Consejo Supremo Electoral y quienes cuentan los votos siguen siendo las mismas personas que lo han contado en las últimas elecciones. Tocamos un tema muy sensible en muchas personas y es la percepción general que como periodista podemos tener desde el monitoreo en los diferentes medios de comunicación. Y esta percepción es un descontento, una desesperanza. Como bien mencionabas, las personas que públicamente han asumido el rol de opositores han cometido muchos errores en el camino y estamos llegando a este año y no han logrado unificarse. Lo que no se pudo hacer en 3 años ya de crisis social, podrían hacerlo en unos cuantos meses que hacen falta para que ya tengan que decir quiénes son los candidatos, cuáles son los partidos que van a participar, cuáles son las fuerzas que se van a unir. ¿Qué pensás vos de eso?
Yo creo, Jennifer, que si existiera verdadera voluntad, sí se pueden hacer cambios, pero acá, aunque el día de mañana se elija por consenso un candidato, una candidata, una fórmula electoral para ir a elecciones, es muy arriesgado ir con las mismas reglas del juego que han sido en los últimos años, en las últimas elecciones, porque no existen garantías, no existen garantías que el día de mañana los votos sean contados a conveniencia y que la defensa del tendido electoral quede en manos de los nicaragüenses, como ha sido la experiencia en los procesos anteriores, donde infortunadamente hasta ha cobrado la vida de personas en la defensa de ese voto. Entonces, aunque el día de mañana la oposición se una, que ese sería primero el paso fundamental para ir a un proceso electoral, pero también se debió haber trabajado en pro de reformas. Creo que el escenario está bastante complejo y estar hablando solo de candidatos, candidatas, de fórmulas, pero en un escenario que no ha cambiado en lo absoluto, es bastante arriesgado porque se está copiando la misma situación que han vivido los venezolanos y hasta la fecha, infortunadamente, no se ha visto un cambio positivo para para esta nación. Lo que alegan muchos de estos nuevos políticos, ¿verdad? En relación a esta posición que estás asumiendo, que en realidad es un cuestionamiento que hace la mayoría de la población, es que si ellos no participan, igual están cediendo un espacio. Indudablemente, si no participa una fuerza de oposición significativa, sí van a participar estos llamados partidos zancudos, ¿no? Que siempre están dispuestos a seguir el juego y las reglas que impone el gobierno de Daniel Ortega, pero lo que va a suceder es lo que ya sabemos, Daniel Ortega va a ganar porque tiene el control absoluto sobre el poder electoral. Entonces, ¿qué se responde a este tipo de posiciones? ¿Es necesario participar sí o sí, o hay que dejar que Daniel Ortega gane y que estos partidos que se les llama colaboracionistas también sigan el juego? Sí, yo creo, Jennifer, que el escenario es bastante complicado porque si no participas, estás cediendo completamente el poder a Ortega. El participar para que el día de mañana Daniel Ortega o la comunidad internacional reconozca la voluntad que existió por parte de partidos, llámense zancudos, llámense partidos opositores, de ir a un proceso electoral. No sea cuestionado. Pero al final, el participar en un proceso electoral sin garantías repercute directamente sobre los nicaragüenses, que son quienes estamos anhelando y exigiendo cambios. Al final, quienes participan en los procesos electorales que han sido administrados directamente por Daniel Ortega y Rosario Murillo, al final solo logran hacerse con una cuota mínima, por no decir inexistente, de poder en la Asamblea Nacional, en otras instituciones del Estado. Esto solo es más cargo público para el ya precario presupuesto nacional y la respuesta a los nicaragüenses pues ha sido nula. Entonces el escenario sí está bastante complicado. Yo creo que aún hay tiempo, aunque sea para levantarle la moral a los nicaragüenses que están exigiendo a la oposición pública que haga más esfuerzos, que decline voluntades e intereses personales por lo que realmente ha llevado a los nicaragüenses a tomar las calles desde abril del 2018 y que hasta hoy un grupo, aunque sea reducido, lo continúa haciendo, lo que se está traduciendo también a la encarcelación de más inocentes. ¿Crees que ha habido una desconexión entre las necesidades y las peticiones de la ciudadanía y estos grupos de oposición que enarbolan la bandera de enfrentar a Ortega ahora en un contexto electoral? Yo diría que sí, Fer, porque en el año 2018 los nicaragüenses vimos algo que en mi caso en particular jamás me imaginé ver.
El poder de Daniel Ortega estaba tan sólido, tan consolidado, que haber visto una erupción de todo un país volcado en las calles, con la firme convicción de buscar cambios, pero cambios significativos, cambios estructurales y de raíz en nuestro país, ha sido algo que hasta el momento hablar de ello obviamente emociona. Creo que el pueblo logró desestabilizar el gobierno de Daniel Ortega, tuvimos una oportunidad única en nuestras manos, pero que no se supo aprovechar al 100%. También creo que Daniel Ortega es un político, quieran o no, que ha llevado, queramos o no, que lleva años arriba, abajo, de frente, detrás de la historia política de Nicaragua y está demostrando de qué está hecho. Así que el reto, el desafío que aún tenemos los nicaragüenses y que aún tiene la cúpula empresarial, los opositores públicos, es enorme. Por otro lado, no podemos apostar únicamente a que la solución de nuestros problemas nacionales los va a asumir Estados Unidos, los va a asumir la Unión Europea o que un tercero o un segundo nos va a venir a solucionar esta situación tan triste en la que estamos viviendo desde el año 2018. Así que hay muchísimo por hacer. Falta aún muchísima voluntad y respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que existe desconexión entre la demanda de la población ante los y los representantes públicos de la oposición. Sería lamentable, eso creo que es lo peor que le pudiese pasar a Nicaragua, de que estas personas no estuvieran escuchando el verdadero clamor de los nicaragüenses. Ante esta respuesta, ¿crees desde tu percepción como periodista que de los líderes o llamados líderes de la oposición o estas figuras públicas que bien mencionas tiene la oposición, hay alguien que realmente logre reunir las cualidades, habilidades, destrezas para poder conformar una verdadera unidad y poder tener arrastre masivo que sea capaz de competir frente a frente con Daniel Ortega o todavía no? Y lo digo por la más reciente encuesta de Sitgal que le da un porcentaje mínimo a la oposición, incluso todos reunidos no dan ni el 12%. Yo diría que sí, Jennifer, y yo creo que sería un error por parte de los nicaragüenses pensar que no existe una persona que esté capacitada para asumir el rumbo de Nicaragua en unas elecciones que sean libres, transparentes y democráticas. Creo que la familia Ortega Murillo, eso es precisamente lo que ha venido haciendo durante 14 años, debilitando, eliminando a cualquier adversario político que se pudiese presentar con el perfil que realmente necesita Nicaragua. Yo como ciudadana nicaragüense, como periodista, como futura votante, cuando existan condiciones, sí considero de que existen nombres de hombres y mujeres que pudiesen dar la talla ante un proceso electoral, pero que reúna las condiciones para hacerlo. Y creo también que los nicaragüenses, me atrevo a asegurar, estamos conscientes de que existen elementos, de que existen personajes que están preparados académicamente y también personalmente para asumir este cargo. Pero obviamente existe un descontento porque nosotros hemos querido ver más beligerancia, queremos ver más acciones, queremos ver más resultados y hasta el momento, infortunadamente, no lo estamos viendo. Pero sí creo que existen personas que pudiesen dar la talla y cuando surja un nombre, una fórmula, yo estoy segura que los nicaragüenses vamos a apoyar esa candidatura, vamos a apoyar esa fórmula porque queremos un cambio. Queremos un cambio, pero queremos un cambio con acciones, no un cambio de palabras. ¿Cómo crees que le va a ir al periodismo este año, considerando este combo de leyes que son altamente restrictivas para la ciudadanía en general, pero son incisivas especialmente contra el periodismo? Jennifer, el periodismo en Nicaragua hoy por hoy se enfrenta a a un escenario adverso. Ya el 2018 vimos experiencias, situaciones desgarradoras como gremio, como país. Hoy por hoy las imágenes que estamos viendo de las confiscaciones y destrucciones de Confidencial, de 100% Noticias, de la sede central del CENIT, pues
nos hacen retroceder en la historia y también como sociedad. Al final es propiedad privada confiscada y obviamente eso nada tiene que ver con un país democrático. El periodismo en Nicaragua viene haciendo una labor impresionante porque aún continúa poniendo en la palestra pública todas las adversidades, todas las arbitrariedades que continúa perpetrando el régimen en Nicaragua. Y eso es admirable, admirable también porque con pocos recursos se continúa trabajando. Hoy por hoy, sumado a la crisis mundial que ha generado la pandemia, ya la muy golpeada economía nicaragüense y por supuesto las políticas represivas implementadas desde que asumió el poder en el año 2007 Daniel Ortega, han venido golpeando severamente el periodismo en Nicaragua, pero es increíble cómo hasta hoy no se rinden y todo hace indicar que nunca se rendirán. Así que es admirable lo que continúan haciendo y los nicaragüenses fuera de nuestro país lo reconocemos y necesitamos que el periodismo se continúe fortaleciendo. Por ello es importante pues que los involucrados y quienes puedan aportar económicamente, como parte de su responsabilidad social empresarial, lo hagan. Aquí voy a irme a una pregunta más personal, Ana Laura. Me imagino lo duro que debe ser el exilio allá, porque yo lo viví, pues en Costa Rica está un poco más cerca. Eso como que te da cierta esperanza, ¿no? Porque al estar cerca de sí, en cualquier momento yo puedo cruzar la frontera. Pero estando tan lejos en Estados Unidos, ¿cómo te has sentido estos años de exilio? ¿Y cómo te has sentido estar un poco desconectada de tu carrera? Porque, pues, uno se apasiona, ¿no? Uno se enamora de lo que hace. Me imagino que estar allá haciendo cosas distintas o tal vez no haciendo lo que vos querés, pues debe ser un poco difícil. Sí. Bueno, Jennifer, pasa el tiempo. Increíble. Y cómo pasa rápido el tiempo, cómo tú a corto plazo se puede a largo, pero el nicaragüense yo creo que está lleno de lucha, de esfuerzo, de convicción, de trabajo duro. Y no es cierto que todo lo queremos regalado. A nosotros nos cuestan nuestras cosas, nos cuesta trabajar, nos cuesta ganarnos nuestro dinero. Y esa es la verdadera esencia del nicaragüense. El nicaragüense que el país, el nicaragüense que lucha fuera de él. Acá es bonito encontrarse, qué sé yo, un Uber, a cualquier persona en una tienda y que te pregunten de dónde sos, nicaragüense. Ay, yo trabajé con una nicaragüense, yo trabajé con un nicaragüense al que le gustaba trabajar, era el más trabajador del grupo. Entonces yo creo que esa es la verdadera esencia del nicaragüense. Nos han golpeado a lo largo de nuestra historia. Es triste cómo la historia da vueltas y da vueltas y da. La esencia del nicaragüense es esa, que esté donde esté, haciendo lo que esté haciendo, siempre le pone amor, siempre le pone lucha, siempre le pone garra, corazón y resurge de la ceniza. Yo sé que en Nicaragua todos vamos a resurgir de este escenario tan, tan lamentable en el que nos encontramos. Yo desde el exilio obviamente me he tenido que dedicar a otras cosas porque acá soy una más entre más de 400 millones de habitantes, agradecida con Dios porque siempre me ha sostenido, muy agradecida con mi familia, con la vida e incluso muy agradecida con todas las situaciones adversas que he tenido que enfrentar porque esas me han fortalecido. Y hoy por hoy puedo dar testimonio de que los planes de Dios son perfectos, que los tiempos de Dios son perfectos y que Él tiene un gran propósito para cada uno de nosotros. Así que si hoy estamos empezando la semana un poco con la moral baja, siempre para adelante porque sale la tormenta, siempre viene la calma. Así que a confiar en Dios, a confiar en uno mismo y a confiar en que siempre lo mejor está por venir. Bonitas palabras, Ana Laura, de verdad, mis mejores deseos, mi aprecio. Espero que pronto vos y todos los nicaragüenses exiliados puedan regresar a su patria y puedan seguir haciendo lo que tanto les gusta. Y de verdad, yo sé que la audiencia te extraña mucho. A nosotros a veces nos llegan preguntas de dónde está Ana Laura o dónde está tal periodista. De verdad que conmueve saber que muchos tuvieron que partir, pero también entendemos que es parte de una realidad que nos tocó vivir y que, como bien mencionaste, nos va a hacer más fuertes. De verdad que yo creo que ningún nicaragüense es el mismo desde 2018.
Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos ayudado a entender un poco mejor el panorama electoral desde tu perspectiva como periodista, pero también como exiliada, Ana Laura. Un abrazo. Muchísimas gracias, Jennifer, a vos por la invitación, por estos minutos y un abrazo muy caluroso a todos ustedes allá en Nicaragua y también a cada uno de los colegas y compatriotas que se encuentra exiliado en la hermana y hermosa República de Costa Rica, así como también en España, en Estados Unidos y en cualquier rinconcito del mundo donde se encuentren. Gracias por siempre ser, estar, seguir adelante luchando contra ustedes mismos, porque a veces uno mismo es el que necesita de que todo va a estar bien, de que hay que seguir adelante por nuestra familia, por los hijos, para quienes tienen hijos, aún no es mi caso, pero hay que seguir confiando. Y el cambio empieza con uno. El cambio empieza con uno. Hay que dejar de estarse peleando innecesariamente en las redes sociales para no perder de vista qué es lo que los nicaragüenses queremos. Queremos un país más justo, equitativo, democrático, inclusivo y con una mejor calidad de vida, porque lo merecemos. Ya Nicaragua ha sufrido mucho. Hemos sufrido mucho, pero tenemos que seguir apostando que vendrá algo mejor. Muchísimas gracias, Jennifer, nuevamente por este espacio. Les mando un abrazo enorme y espero poder compartir con ustedes nuevamente. Gracias a vos, Ana Laura, gracias a todas las personas que se conectaron hoy con nosotros a través de Voces en Libertad. Recuerde comentar y compartir este contenido para que más personas conozcan el tema que abordamos el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Recuerde que somos más de 30 medios independientes aliados para vencer la censura.